Bien, buenos días. Bienvenidos a la Biblioteca Valenciana, a este encuentro hoy con Felipe Benítez Reyes. Como de costumbre, tenemos a una profesora, o bien a un profesor, en este caso profesora, que va a hacer una breve presentación del autor. Después, Felipe os saluda, pero enseguida pasaremos a la parte central del encuentro, que son vuestras preguntas. Hoy tenemos un montón de centros. El IES Rey en Jaume, de Alsira. Normalmente hay aplausos. Yo... Vale. Bueno, eres tremenda. El IES profesor Manuel Broseta, de Bañeres de Mariola. L'IES Massa Magrell, de Massa Magrell. Jaume Segon el Just, de Tavernes de Valldigna. L'IES Benicalap, de València. Y L'IES El Cabañal, de València. Bueno, pues como os decía, primero Macarena Tabaco va a presentar, ella también es del IES Rey en Jaume. Después pasaremos a vuestras preguntas. Quien quiera preguntar, que levante la mano, Begoña le acercará el micrófono. Os levantáis, decís vuestro nombre, el del centro al que pertenecéis y hacéis vuestra pregunta. Macarena, cuando quieras. Gracias. Bueno, en primer lugar, disculpar un poco a mi alumnado, que creo que sois los que menos habéis aplaudido, pero ha sido culpa mía porque les he dicho que se portaran como santos porque yo iba a estar aquí y que los controlaba desde aquí. Así que empiezo por unas disculpas y por un agradecimiento. Un agradecimiento a los organizadores por permitirnos la oportunidad de estar aquí un año más, a Felipe Benítez Reyes por venir y estar con nosotros acompañándonos, a todos mis colegas profesores y profesoras que estáis ahí y, por supuesto, al alumnado. En nuestro instituto llevamos años apostando por la poesía y la música como herramientas básicas para introducir el tema transversal de la gestión de las emociones, educación emocional o inteligencia emocional en nuestras aulas. Yo también escribo y, como digo en uno de mis poemas, solo quien no teme puede hablar de sus miedos. Y es más fácil no temer cuando nos damos cuenta de que todos caemos en errores, todos rompemos vasos, copas y hasta a veces nos tiramos platos a la cabeza. Pero quizá en la poesía encontremos, como muy bien dice Felipe Benítez Reyes, una anticipación. Y dicho ya en sus palabras, esta herida no duele. Dolía desde antes de haberla imaginado, de haber imaginado su trayecto, de haber imaginado lo que duele. Mis alumnos disfrutan leyendo y escuchando poesía en clase. Estos días, preparando la visita, hemos estado leyendo diferentes poemas de Ya la sombra, de la antología Libros de poemas y de La piel que busca piel en su deriva. Y hemos debatido mucho sobre el deseo y confirmado esas palabras que te dedica Remedios Sánchez en Así que pasen 30 años, de reconstruir con palabras desde una melancolía incisiva y descreída una mayor racionalidad frente a la emoción. Decía Remedios Sánchez que has pasado de una juventud canalla a reflexionar muchos más sobre las emociones. Estoy segura que a partir de ahora mis alumnos se lo pensarán dos veces antes de consumar un deseo. Valorarán más la consecución de sus sueños e incluso darán un mejor uso a todos aquellos regalos de Navidad que quizá ya han quedado olvidados en un armario. Seguro que vosotros también los tenéis. Regalos que habéis querido muchísimo, que habéis anhelado, que habéis deseado, que habéis pedido porque eran indispensables y los necesitabais para vuestro día a día y ahora mismo ya no están en vuestro día a día. Seguramente ya no los necesitáis. Espero que además a partir de hoy todo el alumnado valore un poco más la poesía y a los poetas que, como tú, lleva años obligándonos a detenernos, a analizar la situación y a explicar lo que sentimos como única vía para el aprendizaje. Gracias. Bien, buenos días. Yo soy muy agradecido a la Biblioteca Valenciana,
figura de Eve, que ha tenido la amabilidad de contar conmigo para ese encuentro con vosotros. Bien, el protocolo dispone que sigamos un formato de coloquio, de modo que cualquier pregunta que tengáis, pues intentaré contestarla conforme a los intereses contenidos en la propia pregunta. Una primera mano alzada. Hola, yo vengo de Lies Jaume según el Just. Me llamo Lucía y mi pregunta es si la obra es autobiográfica. Bueno, yo creo que salvo que haya un propósito claramente autobiográfico, es decir, si alguien decide contar su vida, escribir una autobiografía como tal autobiografía, por lo general, cualquier escritor transforma los datos que le ofrece la realidad o que le ofrece su experiencia. Hay una especie de apropiación de la realidad, pero, como digo, para transformarla en otra cosa, ¿no? Bien es cierto que, por ejemplo, en la poesía sí tiene una condición más clara de diálogo con uno mismo, de diálogo con la propia conciencia, con la propia memoria. Pero, por ejemplo, en la narrativa, en la novela, por ejemplo, en mi caso al menos, lo que hago es cosas que he visto, cosas que he vivido, cosas incluso que he imaginado, las transformo luego en materia narrativa, que no tiene la necesidad de tener un vínculo con la estricta realidad, sino que te sirve como, digamos, como elemento para la narración. Yo creo, porque yo como escribo los dos géneros, escribo poesía, escribo también novela, resumiendo, yo diría que la poesía es más un género hacia adentro, en tanto que la novela es un género hacia afuera. Quiero decir, la poesía es el intento de ordenación de una conciencia, fundamentalmente. Mientras que la narrativa, la novela, es el espacio de los otros, es el espacio en que tú inventas personajes que están fuera de ti, que son ajenos a ti y que tienen experiencias distintas a tu propia experiencia, a pesar de que haya experiencias tuyas que aproveche para aplicárselas al personaje. Fundamentalmente eso. Hola, buenos días. Me llamo Iván, vengo de Lies Masamarey y mi pregunta era, ¿a qué edad empezaste a escribir? Bien. Gracias. Gracias. Pues, más o menos hacia los 12, 13 años empecé a escribir sin una conciencia muy clara, como es natural. Pero, bueno, yo creo que a esa edad escribimos casi todos, ¿no? Y yo lo que hacía entonces es lo que tiene que hacer un escritor principiante, que es imitar, intentar imitar aquello que le gusta. Entonces, yo tenía un libro de apoyo en la asignatura de Lengua y Literatura, que era una antología de la literatura universal. Y yo estaba entonces interno, como alumno interno, en un colegio de jesuitas del puerto de Santa María, y teníamos horas obligatorias de estudio en las que podíamos hacer lo que quisiésemos, salvo enredar con el amigo de al lado, ¿no? Y entonces me fui aficionando a ese libro. Yo de niño siempre he sido lector, me gustaba mucho leer tebeos, leer libros ilustrados, pero allí fue mi primer encuentro, digamos, con la literatura seria, ¿no? Y luego, aparte de eso, por aquel tiempo, también con 12 o 13 años, empezamos varios amigos a formar grupos de rock.
Porque yo soy y vivo, aparte de un pequeño catarro, perdón, soy vivo en Rota, en Cádiz, que allí hay una base norteamericana, una base militar, desde los años 50, ¿no? Y la música que escuchábamos a través de la radio, de la emisora de radio de esa base militar, era la música o bien británica o bien norteamericana de aquellos años. Y entonces, cuando formamos un grupo, ni se nos pasaba por la cabeza cantar en español, porque la música que nos gustaba era la música que se cantaba en inglés. Entonces yo recuerdo que escribí canciones en algo parecido al inglés. No era inglés exactamente, no se podía decir que era inglés, pero bueno, algo que daba el pego, como una especie de inglés adaptado a los conocimientos de un chiquillo de 13 años, ¿no? Y eso fue más o menos el primer intento serio que tuve de escritura. Esas canciones, de las que conservo todavía algunas, que no solamente están escritas en un inglés bochornoso, sino las tonterías que dice son bochornosas dichas en cualquier idioma, ¿no? Y bueno, no sé, yo me recuerdo, ya digo, desde muy pequeño, leyendo, teniendo mucha afición a la lectura. Y posiblemente la lectura es la única escuela que tiene una persona que se quiere dedicar a escribir. Generalmente, la persona que escribe aprende a escribir, escribiendo, por supuesto, pero también leyendo mucho. Es la escuela que tiene. Alguien te puede enseñar algunos trucos de escritura, eso está claro, ¿no? Pero enseñar a escribir lo tienes que aprender tú, por ti mismo, ¿no? Y tienes que ir intuyendo lo que quieres hacer, fijándote en ejemplos magistrales. Y todo eso es lo que va, al fin y al cabo, conformando la conciencia estética y la conciencia crítica de alguien que quiere dedicarse a la escritura. Y sí, pues eso, pues fue una vocación temprana. Y lo curioso y lo misterioso de esto es que empieza uno de adolescente a escribir unos versos muy malos sin saber que es algo a lo que vas a dedicar el resto de tu vida y que es algo que va a ser un factor decisivo y uno de los pilares fundamentales de tu vida, porque la literatura tiene mucho de interpretación de la realidad. Cuando escribimos, de una manera o de otra, estamos interpretando el mundo que nos contiene a nosotros, que contiene lo que somos y que contiene todo aquello que también está fuera de nosotros y que, sin embargo, nos afecta y nos configura. Hola, me llamo Chaume y vengo de Lille, Massa Magrell. ¿En qué te inspiras para...? ¿En qué sentido...? No. Perdón, me he equivocado. ¿Qué sentimiento quieres transmitir con tu poesía? Bueno, digamos que depende de cada poema, ¿no? En cada poema te planteas un propósito distinto. Pero, bueno, tenemos que partir de que no existe una sola idea de la poesía, una única manera de hacer poesía, de concebirla. Y tampoco existe un solo propósito, ¿no? Cada escritor tiene uno, en cada poema de cada escritor hay una voluntad distinta de provocar un efecto distinto. Entonces, verás, yo creo que fundamentalmente cuando uno escribe, lo que intenta es, como decía al principio, mantener un diálogo consigo mismo, ¿no? La poesía tiene mucho de ordenación de la propia emocionalidad, de la propia conciencia. Y ya digo que en un principio
lo que un poeta procura cuando escribe es intentar explicarse a sí mismo también muchas cosas, ¿no? Y luego, si esa especulación o esa divagación o esa fijación que hace el poeta en un poema es transmisible a otra persona, pues es estupendo, ¿no? Hay veces en que un poema puede ser muy importante para quien lo escribe, pero no significar nada para quien lo lee. Aparte de eso, es que yo creo que el encuentro de una persona con un texto literario es algo así como una reacción química, ¿no? De dos elementos. El texto sería el elemento invariable sobre el que actúa otro elemento variable, que es la persona que lo lee. Entonces, las reacciones dependen de ese elemento variable, ¿no? Que actúa sobre el elemento invariable, que es el texto. Entonces, hay veces en que una persona incluso puede leer un poema en un momento de su vida y no decirle nada, y leerlo en otro momento de su vida y decirle muchas cosas, porque con la literatura interactuamos. Es decir, la literatura no es una cosa estática, sino que acaba interactuando con nosotros. Cuando leemos un libro, estamos también reflejándonos nosotros en el libro, y ese libro puede sufrir, perdón, puede sufrir mutaciones con arreglo a los intereses de la persona que está interpretando aquel libro, ¿no? De todo libro también tiene algo de partitura. Una partitura tiene sus pautas allí marcadas, pero la manera de interpretar una partitura varía según un intérprete, según un músico u otro, ¿no? Pues con los libros pasa igual, o algo parecido. Hola. Hola, soy María, vengo de Elies Massamagrell y mi pregunta es que cuando vas a escribir y no estás inspirado, ¿qué haces? ¿Cuando no estoy? Cuando vas a escribir y no estás inspirado, ¿qué haces? Bueno, yo creo que a mí, de todas formas, la palabra inspiración me provoca un poco de recelo, ¿no? Porque yo creo que pensamos que es una cosa mágica, que es una ocurrencia que viene fuera de ti y algo que generalmente desciende de las alturas y cae casualmente sobre la cabeza de quien está escribiendo, ¿no? Eso para mí es un poco esotérico. Pero yo creo que el escritor se mueve más que por un estado de inspiración, por unas ocurrencias, ¿no? Perdón otra vez. Por unas ocurrencias. Tienes una ocurrencia y la desarrollas. Entonces, no siempre el escritor está escribiendo en estado de gracia. Quiero decir que hay veces en que la escritura se convierte en algo muy angustioso, en algo muy fatigoso, en algo que requiere muchas horas de corrección, de revisión. Yo, por ejemplo, corrijo mucho. No, eso implica una desconfianza hacia uno mismo, ¿no? Pero eso no está mal. Yo creo que el escritor que está demasiado seguro de lo que escribe acaba metiendo la pata de una manera o de otra. Yo creo que el escritor, por muchos años que lleve en esto, por muchos años que lleve escribiendo, está obligado a sentirse perpetuamente como un aprendiz, como un principiante. Y no perderle nunca el respeto a lo que escribe, porque lo más normal y lo más frecuente es que lo que escribas sea aceptablemente mediocre, pero hay que procurar que sea un poco más de eso, ¿no? Y eso se consigue mediante el trabajo, mediante el pulimentado de los textos, sobrepensar el propio texto, sobre el barajar muchísimas opciones posibles y soluciones posibles. Y es una tarea, ya digo, fatigosa a veces muy desesperante, porque no encuentras una solución estilística a un problema concreto, pero a la vez muy apasionante, ¿no? La literatura tiene mucho de aventura, de meterte, introducirte en un espacio que tú mismo tienes que descubrir, que tienes que explorar por ti mismo,
Y esa búsqueda, esa aventura, como os decía, a mí me resulta muy, muy fascinante, incluso después de llevar muchísimos años en esto de la escritura. Hola, soy Nerea del IES Massamagrell y quería preguntarte que cuando empezaste a escribir y te dabas cuenta de que lo que escribías era bueno, si había alguien que te decía que nunca llegarías a ningún sitio. Esa es mi hermana. Bueno. Eso te lo dicen después, cuando has publicado los libros y eso, no antes. Bueno, yo creo que, verás, cuando uno empieza a escribir, lo que acaba siendo más urgente es el deseo de que te lean. Importa más quién te va a leer que lo que estás escribiendo, incluso, ¿no? Porque, bueno, es normal. Yo, cuando era adolescente y escribía poemas, escribía con el convencimiento de que iba a revolucionar la literatura universal. Yo pensaba que estaba haciendo grandes cosas que no se habían hecho nunca. En fin, luego el paso del tiempo te va decepcionando un poco de esa ilusión optimista, ¿no? Pero, bueno, no me encontré con nadie que me dijera que no iba a llegar a ningún sitio. Ya sí me lo encontré cuando ya había llegado a algún sitio, entonces sí te encuentra alguien que te dice que no vas a ningún sitio, ¿no? Pero eso ya es otra cuestión. Mira, yo creo que en la escritura hay que equivocarse muchas veces para acertar de vez en cuando. Entonces, si hay alguien aquí, que seguro que lo hay, que tiene esa vocación de escritura, la cosa consiste en insistir mucho. En insistir porque, en principio, la persona que escribe tiene que descubrirse a sí misma. Y la escritura es una especie de prolongación de ese afán de conocimiento de uno mismo, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta una cosa. Uno de los procesos más complejos por los que tiene que pasar un escritor en su etapa de aprendizaje es la de desdoblarse el lector de sí mismo. Quiero decir, en desarrollar la capacidad de leer un texto propio como si fuese un texto ajeno. Cuando alguien escribe unos versos entre clase y clase, pongamos por caso, o incluso a veces en la propia clase, yo lo hacía. Perdón. Como os decía, que cuando alguien escribe unos versos, mucha gente piensa que ya se ha convertido en escritor o en escritora, ¿no? Dice, bueno, sí y no. Puede ser simplemente una necesidad expresiva determinada por una situación emocional intensa o lo que sea. Realmente, cuando nace, donde puede estar el nacimiento de un escritor o de una escritora, es cuando esa persona que ha escrito, pongamos por caso, unos versos, ¿no? De pronto, a los pocos días, o a la semana, o a las pocas horas, los vuelve a leer y de pronto hace una tachadura y cambia una palabra por otra, o suprime un verso, o cambia el orden de la frase, o el verso que estaba en quinto lugar lo lleva al principio, o el verso final lo suprime y deja como verso final el penúltimo. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el indicio del desarrollo de una conciencia crítica, de esa conciencia crítica con respecto a uno mismo que hay que poner en juego cuando uno se dedica a la escritura. Entonces, ya digo, yo creo que realmente cuando está naciendo un escritor o una escritora es cuando, más que cuando escribe, cuando tacha algo de lo que ha escrito. O cuando coge un poema entero se da cuenta de que aquello no es y lo rompe.
Yo cuando tenía vuestra edad podía escribir, yo qué sé, había días en que me escribía 6, 7, 8 poemas. Era una cosa imparable y me lo pasaba bien. Los poemas eran muy malos, pero es que tenían que ser necesariamente malos, porque la escritura no te viene por iluminación, nadie te lo regala, es un aprendizaje. Igual que si hacemos una figura de barro, pues la primera nos va a salir muy mal. La segunda, pues posiblemente nos saldrá también muy mal, la quinta también. Pero a lo mejor, cuando hacemos 10 figuras de barro, la que hace el número 10, ya va tomando forma y va tomando aquello una dignidad, ¿no? O una voluntad estética. Pues con la escritura pasa igual, hay que escribir mucho. Soy Claudia de Elías Cabañal. Hola. A lo largo de la literatura, los temas del amor y la muerte son atemporales y a veces obsesivos. ¿En sus obras también? He no entendido la pregunta. Bueno, sí, yo creo que eso son temas recurrentes en cualquier persona que escribe, ¿no? Generalmente, la poesía se nutre de eso que se llaman temas eternos, ¿no? Son cosas que no varían en el desarrollo, varían las circunstancias, pero hay factores que son invariables, ¿no? En nuestro pensamiento, en nuestro sentir, en nuestras emociones. Son el amor, la muerte, la idea del paso del tiempo, la soledad, el mal de ausencia. Todo ese tipo de factores son los que sustentan, digamos, un poema. Luego hay cada poema puede tener un desarrollo distinto de esos temas eternos, pero que fundamentalmente la poesía en concreto se nutre de lo que ha preocupado siempre al género humano, ¿no? De las cosas que le dan miedo, de las cosas que le provocan esperanza, de aquello que le inquieta, de aquello que le satisface, de aquello que no entiende. Esos son, digamos, los factores que entran en juego en la poesía y ya luego, es decir, la poesía puede sostenerse en una emoción y puede transmitir emociones, pero para transmitir esas emociones tiene que apoyarse en una dignidad o, si hay suerte, en una grandeza estética, estilística, ¿no? No olvidemos que un poema, aparte de la expresión de un sentimiento, de una inquietud, de lo que queramos, es también un artefacto artístico que tiene que tener una dignidad artística. No basta con escribir lo que sentimos, bueno, nos puede bastar a nosotros mismos, pero no es algo que puede interesar a otra persona que lo lea, ¿verdad? Entonces, la poesía conjuga esos dos elementos esenciales. Por una parte, lo que sentimos, lo que pensamos, y por otra, el intento de dar una forma artística a eso que sentimos y que pensamos, precisamente para que se universalice, ¿no? Para que no sea el desahogo de una persona en concreto ante sí misma. Hola, soy Rosa, del IES Profesor Manuel Broseta, y después de investigar en tu blog y ver algunos textos, hemos visto que eres una persona que distribuye muy bien su tiempo en algunas disciplinas como la poesía, la novela, el periodismo, y nos preguntamos, primero, de dónde vienen tantas ideas, y segundo, ¿cómo decide qué forma final va a dar a esas ideas? ¿Por qué se convierte en un poema o en un artículo periodístico o en una novela? Gracias. Muy bien. Sí, es verdad que yo toco muchos géneros, ¿no? Y a veces, claro, resulta raro decir, bueno, ¿cómo eso que se te ha ocurrido lo derivas a un poema o lo derivas a un relato o lo derivas a una novela? Pues, si te soy sincero, no sabría decirte con precisión cómo es ese proceso, porque es un proceso más intuitivo que sistemático, ¿no? Tienes una ocurrencia y sabes que sirve para un relato, sabes que eso te sirve para un poema. Lo del artículo de prensa sí es más fácil, porque al fin y al cabo se basa en algo de actualidad, ¿no? Y
se desarrolla una especie de instinto, que te hace desviar una cosa a un género, a un formato o a otro, ¿no? Porque fundamentalmente, como en la escritura no existen reglas, ¿no? Quiero decir, nadie puede decirte, en un buen poema tiene que contener eso, eso, lo otro. Una buena novela tiene que tener, ser de esta manera, de esta o de la otra. Eso no existe. Uno desarrolla un instinto que solamente le sirve a esa persona en concreto. Decir, bueno, ese adjetivo no es el que conviene aquí. O esta frase está de más. O este párrafo no está bien construido, no tiene ritmo. No hay normas para eso. Quiero decir, es simplemente el sentido instintivo que va desarrollando el escritor y que le hace elegir una cosa, desechar otra, optar por un formato, optar por otro. Yo te digo que cada escritor adivina más o menos lo que quiere hacer y cómo debe hacerlo, pero no hay un sistema fijo. Es una adivinación, una intuición más que otra cosa. Hola, me llamo Claudia Simo y vengo de Elies Rey en Xaume. Y quería preguntarte que ¿cuál de tus obras crees que transmite más tu esencia? Bien, pues mira, no sabría decirte. Yo creo que la persona que escribe no tiene una predilección especial por ninguno de sus libros. Los libros, al fin y al cabo, se escriben, se olvida uno de sus propios libros, sigue, se mete en otra cosa, lo que te importa es lo que estás haciendo en ese momento. En todos encuentras más defectos que virtudes. Cuando relees un libro tuyo, dices, ¿cómo pude yo decir esto? ¿Cómo escribí esta tontería? ¿Cómo esta frase está tan mal modulada, ¿no? Y cuando uno se relee, ya digo que solamente ve defectos, no ve las virtudes, no dice, oh, mira qué bien me salió esto, no. Lo que encuentra es el más mínimo defecto, lo está percibiendo allí, ¿no? Hombre, hay cosas en que uno dice, mira, esto no quedó mal, ¿no? Este libro no quedó mal, o más o menos se ajustó a lo que yo quería. Pero la relación que uno mantiene con sus propios libros también es un poco rara, ¿eh? Es un poco rara porque también te hace... es una especie de efecto espejo un poco extraño, ¿no? Efecto espejo de hotel. Eso porque los espejos de la casa los tenemos más o menos domesticados y ya saben qué imagen nos tiene que devolver. Pero cuando llegas, por ejemplo, a un hotel y te miras allí y dices, ¿sí, quién es? Pues algo así pasa con los libros, ¿no? Vale, bueno, ahora Macarena va a leer algún poema. Espera, contesta la pregunta a esta chica que tiene ya el micro y después Macarena nos lee algún poema. Vale. Hola, soy Laura Herrera, vengo de Elies Rey en Xaume y antes que nada quería felicitarte porque de lo que he leído hasta ahora nunca había leído en un poema una erección explicada como tú la explicas. Y eso pues a los adolescentes nos llama un poco la atención porque estamos acostumbrados más a leer poesía más clásica, amor, muerte, paso del tiempo. Sí, he hablado de una erección, Clara. Y bueno, quería decirte que sueles recurrir bastante al deseo sexual, bueno, al deseo en general en tus poemas y si alguna vez, no sé si estás casado o tienes hijos, te han llegado a decir algo, ¿no? Por ejemplo, el poema este que habla de que, bueno, en un bar están teniendo una relación sexual, una chica a la que vas, pues, para ver y, bueno, no sé si te han llegado a decir algo por hablar del deseo. Bueno, seguramente que habrás leído la antología esa que es una antología, la piel que busca piel en su deriva, quizás. Es el que tú has leído, ¿no? Es que eso es una antología de poemas sobre el amor y sobre el deseo. O sea, no es que sea un libro entero sobre eso, sino que está recogido de varios libros y es una recopilación
de varios libros, una antología temática, ¿no? Pero sí, claro, el amor y el deseo es una de las cuestiones básicas de nuestra existencia, sino, según Sigmund Freud, era la fundamental. Es decir, todo estaba encaminado, según Freud, a la satisfacción del deseo sexual, porque al fin y al cabo somos animales. Tenemos mucho revestimiento de civilización y de cultura y todo eso, pero en el fondo tenemos esos instintos esenciales que tiene cualquier animal vivo que se tiene que reproducir. Entonces, la poesía lo que hace es ponerle un ropaje bonito a todo eso, ¿no? Y hacer un envoltorio romántico para algo que es un puro instinto. Y está bien que sea así, ¿no? Porque luego, gracias a todo eso, a lo que el género humano ha conseguido desarrollar, que es dar un sentido a nuestro paso por el mundo, pues a partir, digamos, de ese instinto primordial, hemos conseguido que las relaciones entre personas sean algo más que eso, ¿no? Y que haya un ahondamiento en el otro, en la otra, que haya un reconocimiento de otra identidad que no es la nuestra propia, algo que modifica el instinto de egoísmo esencial también que tienen todos los seres vivos. Entonces, como digo, tanto el amor como el simple deseo, sí es un asunto que se ha tratado mucho en poesía como uno de los fundamentales, hasta el punto de que mucha gente identifica poesía con poesía amorosa, ¿no? Que la poesía es algo que tiene que hablar necesariamente del amor. No es solamente eso, como es natural. La poesía puede hablar de muchas cosas. La poesía puede ser incluso puramente especulativa, muy cercana a los procedimientos filosóficos, y sirve para muchas cosas, ¿no? Sirve para expresar una experiencia o sirve para imaginar una experiencia, y en los dos casos son procedimientos legítimos. Y ahora Macarena os va a leer un poema. Escoges. Un poema que escribí yo muy jovencito. Yo, a raíz de este poema, quería hacerte una pregunta, bueno, de este poema, más que nada de este libro, pero no sé, te lo hago después, leemos el poema porque es el poema al que aludía Laura, se titula La recompensa. Después de tanto asedio, de fingir que pasaba por sus calles, por aquellos suburbios con motos y almacenes, después de frecuentar los bares que frecuentaba, de aquellas discotecas de servientas y chulos, bebiendo de los vasos más tristes que recuerdo, por verla, por si estaba, por si acaso la vida daba fiesta aquella noche, y después de aguantar fiestas con gente que ni el demonio mismo se interesa por ella, de salir de madrugada en coches con escándalo de claxones y de ruedas derrapadas por buscarla tan solo, y encontrármela siempre en los brazos de aquel camarerito con melenas, con los ojos cargados, con las medias caídas, después de tanto afán que se apaga en sí mismo, en esta habitación de hotel la oigo ducharse, esa ropa hecha en casa, los zapatos gastados, y parece esa agua como la de la lluvia en un día apagado del otoño. La norma del deseo, de acuerdo, es no cumplirse para que brille siempre en la memoria. Joya muerta que esplende más allá de su enigma. Ningún deseo vale, y así lo repetimos en tertulias. Tanto asedio, tanto fingir, y esas noches en blanco, tantas copas. Pero ¿quién se lo explica al corazón? Ahora pregúntame. Quería hacerte una pregunta a raíz de este libro, y es que me llamó mucho la atención ver un libro tuyo en la editorial Frida. Me llamó mucho la atención porque yo corrijo libros de cantautores, conozco mucho a Diego Ojeda, ha venido al instituto incluso porque lleva un proyecto de poesía que se llama La poesía se lee, se toca y se dibuja, y a ellos les encantan que venga cantautores al instituto, y aparte vemos un poco su poesía. Y lo de publicar en Frida fue una manera de acercar la poesía a los jóvenes, porque yo creo que lo has conseguido. Que a ellos les asusta más ver Colección Visor en una librería que ver Editorial Frida o Mueve tu lengua. Sí.
Sí, pues, bueno, un chico que trabajaba allí en la editorial, que creo que ya no está, me dijo, oye, pues nos gustaría publicar algo tuyo. Claro, yo le dije, mira, no doy el perfil, yo ya soy un escritor anciano, no, y eso es una editorial para gente muy joven y dirigida a un público lector muy joven, ¿no? Y yo, no, pero eso nos interesa mucho, bueno. Y nada, entonces le hice esa antología de poemas amorosos, eróticos, etc. Y bueno, y curiosamente sí, es verdad lo que tú dices, que de pronto ha encontrado un público que no es el público habitual de las editoriales en que yo publico, ¿no? Y bueno, pues mira, y eso está bien, ¿no? Que se abra un poco el campo de la lectura y que también sirva un poco como elemento de contraste, un poco, yo represento más la vieja escuela que la nueva escuela, pero como hay que conocer todo, pues bien está, ¿no? Yo personalmente te lo agradezco porque ese poema del que hablaba Laura está también en otro de los libros, pero si no lo hubiera visto por este libro nunca se hubieran acercado a este. Yeah. Y es una manera de que conozcan un abanico mucho más extenso de poetas. Así que gracias y ya os vuelvo a pasar la palabra. ¿Hacen alguna pregunta? Vale. Hola, soy Víctor Schaffer y vengo del IEBNI Caleb y quería preguntarles, ¿qué poetas le han inspirado en la poesía? Bueno, esa es una pregunta muy difícil de responder, ¿no? Porque si eso me lo hubiese preguntado hace 40 años, te podía haber señalado algunos autores que fueron decisivos o que eran decisivos entonces, ¿no? Luego, cuando va pasando el tiempo, ha sumado ya tantas admiraciones que ya te parece injusto señalar 3 o 4, ¿no? Yo creo que un escritor se forma con elementos muy dispares y con maestros muy dispares. Es decir, coges esto de un autor, esto otro de otro, pero el resultado tiene que ser una especie de monstruo de Frankenstein, pero único, ¿no? Que eso es a lo que aspira cualquier escritor, a ser único, no ser un remedo, un imitador de alguien o alguien, un discípulo de alguien, sino ser una entidad con personalidad distinguida, ¿no? Entonces, ya te digo que sería muy injusto porque he tenido la suerte de poder admirar a tantísima gente que la lista sería muy, muy larga. Yo creo que lo que nos ofrece la literatura, los momentos de disfrute que por lo menos a mí me ha ofrecido la literatura a lo largo de muchos años, son insustituibles con otras cosas, ¿no? La literatura promueve un espacio único y exclusivo que te provoca una serie de emociones y de sensaciones que solamente están ahí, igual que las de la música son específicas de la música o que la pintura son específicas de la pintura. Pues en la literatura además tiene la ventaja de que se aúna también no solo el disfrute estético de los textos, sino que también hay un aprendizaje de vida implícito en la lectura. Cuando leemos también estamos aprendiendo a vivir, porque estamos aprendiendo a sentir, estamos aprendiendo a pensar, estamos aprendiendo a enfrentarnos a nosotros mismos y estamos aprendiendo a enfrentarnos a vidas y aventuras y lances que no tienen nada que ver con los de nuestra vida, pero que sin embargo acabamos asumiendo como propios. Hola, soy Marc del IES Jaume II el Just. Mi pregunta era, ¿cuál fue su principal inspiración en la obra de El azar y viceversa? Vale.
Bueno, cuando uno escribe una novela, más que una inspiración, lo que traza ahí es un proyecto, ¿no? Pero atenúa. Sí, perdón, otra vez. Te decía que cuando uno escribe una novela, parte de algo, parte de una idea muy básica, muy simple, muy sencilla, pero que luego tiene que establecer un desarrollo para esa idea, ¿no? Y más si es una novela como esa, que es una novela larga, pues tienes que trazarte un plan, ¿no? Porque si no te vuelves un poco loco. Yo lo que intentaba era contar la vida de un personaje, porque a mí lo que me gusta de la novela es configurar un personaje, sea el que sea, y echarlo a andar por el mundo a ver qué le pasa, ¿no? Como el que lo sueltan por una selva, decir, bueno, a ver qué te encuentras por aquí. Y a veces no lo sé yo mismo con claridad, ¿no? Lo que le va a pasar al personaje. Pero fundamentalmente, y resumiendo, con esa novela lo que pretendía era la creación de un personaje que tuviera su propio pensamiento, que tuviera su propia conciencia, que tuviera sus propias experiencias de vida y que intenta, con todo en contra o con casi todo en contra, encontrar un lugar en el mundo, encontrar un lugar en la realidad de todos. Y es el relato de las peripecias por las que va pasando en el proceso de búsqueda de ese asentamiento en el mundo. Hola, soy Sade de IES Benicalap y mi pregunta es, como escritor y lector, ¿podrías decir cuál es tu obra favorita? Gracias. Me gusta. Me gustaría poder decírtelo si lo supiera. Vuelvo un poco a lo de antes, ¿no? Son tantas las cosas que uno ha disfrutado en la literatura que sería injusto si señalase una sola, ¿no? Pero hay varios libros que releo cada determinado tiempo y esos son libros más o menos estables, ¿no? Releo, por ejemplo, de vez en cuando el Quijote, releo de vez en cuando el Lazarillo de Tormes, releo de vez en cuando Las Mil y Una Noches. En poesía releo muchas cosas, muchos autores. No sé, uno tiene como, digamos, medio centenar de libros que saben que lo van a acompañar durante toda la vida y que sabe que por mucho que lo lea siempre te dirán algo nuevo. Digamos, ese es un poco el fondo de armario que tiene uno de la literatura, ¿no? El fondo de biblioteca. Pero un libro en concreto, bueno, pues yo creo que para un escritor uno de los libros más fértiles que existen quizás sea el que ya he citado, El Quijote, ¿no? Es un libro donde se produce una explosión de la imaginación y una adecuación prodigiosa entre la fantasía y la realidad, que es lo que al fin y al cabo procura conseguir cualquier escritor. Hola, soy Marina del IES Reyén Jaume y en clase hemos estado trabajando tus poemas y nos ha dicho una cosa que nos ha llamado mucho la atención, que es que hablas que es mejor tener una cosa que desearla. ¿Nos podrías explicar eso con tus palabras? Bueno, ¿Que es mejor tener una cosa que desearla? No, que es mejor desearla que tenerla. Sí. Bueno, sí, porque quizás siempre nos han dicho que lo importante es conseguir las cosas. Yo no estoy tan seguro. Yo creo que a veces es mejor desear las cosas que conseguirlas. Porque las ilusiones nunca defraudan cuando se mantienen como tales ilusiones. Pero cuando se convierten en una realidad, a veces decepcionan, ¿no?
Entonces yo creo que la insatisfacción es un sentimiento que está muy desprestigiado, injustamente, ¿no? La insatisfacción puede ser un sentimiento muy, muy grato y muy estimulante. Y sí es verdad que cuando los deseos se cumplen, generalmente pierden interés, mientras que si se sostienen en ese nivel, digamos, de inalcanzable, en esa imagen etérea y divinizada de algo que necesitamos urgentemente para vivir, pues quizás le sienta mejor ese clima que el otro. Vale, bien, y ya, bueno, para terminar, ¿no? ¿Terminamos? Sí. Bueno, os voy a leer ya para terminar un poema que yo escribí, tendría veintipocos años, 22 años creo que tenía, por ahí, y que tiene como título Advertencia. Este poema, cuando se publicó el libro, un amigo me dijo, oye, hay una muchacha que me gusta y que me gustaría darle tu poema, ¿a ti te importa? Digo, no me importa, ¿cómo me va a importar? Eso ha sido una de las funciones tradicionales de la poesía y figúrate la de poemas de Becker que ha habido por ahí rodando. Dice, no, lo que te estoy preguntando no es eso. Te estoy preguntando si no te importa, que se lo dé como si se lo hubiera escrito yo para ella. Digo, bueno, pues tampoco me importa, se lo puedes dar. Entonces cogió el poema, lo copió y se lo dio a esta muchacha como si lo hubiera escrito él para ella. Al poco tiempo lo vi y digo, oye, ¿aquello qué tal? Dice, no llegó a nada. Dice, pero ahora hay otra muchacha que me gusta, ¿te importa que le dé el poema también? ¿Cómo? Digo, no, tú se lo das. Al poco tiempo lo vi, oye, ¿qué tal? No salió bien. Pero hay otra muchacha que, digo, mira, como si fuera tuyo. Ya no me preguntes más, tú se lo das a quien quiera, y lo vas firmando por ahí, dedicado a personas distintas, y lo utilizó mucho. Creo que con poca fortuna porque tiene mi edad y sigue soltero, ¿no? Y o sea que el poema no le hizo mucho efecto en ninguno de los casos. Bueno, lo más curioso de todo es que no es tanto un poema de amor como una reflexión sobre el desamor, ¿no? Tiene como título Advertencia. Si alguna vez sufres, y lo harás, por alguien que te amó y que te abandona, no le guardes rencor ni le perdones. Deforma su memoria el rencoroso, y en amor el perdón es solo una palabra que no se aviene nunca a un sentimiento. Soporta tu dolor en soledad, porque el merecimiento, aun de la adversidad mayor, está justificado si fuiste desleal a tu conciencia, no apostando solo por el amor que te entregaba, su esplendor inocente, sus intocados mundos. Así que cuando sufras, y lo harás, por alguien que te amó, procura siempre acusarte a ti mismo de su olvido, porque fuiste cobarde o quizá fuiste ingrato, y aprende que la vida tiene un precio que no puedes pagar continuamente, y aprende dignidad en tu derrota, agradeciendo a quien te quiso el regalo fugaz de su hermosura. Pues bien, muchísimas gracias por vuestras preguntas. Muchísimas gracias por vuestra atención, muchísimas gracias por vuestros aplausos, muchísimas gracias a vuestros profesores y profesoras que os han inducido a la lectura de algunos de estos poemas. Muchísimas gracias a Macarena por su amable presentación y por su disipaína, que me ha venido muy bien. Muchísimas gracias, Eve, por la invitación. Ha sido un rato estupendo y espero, bueno, que si algo de lo que he dicho os despierta la afición o os afianza la afición a la lectura, creo que ya valdrá la pena, porque creo que realmente el hecho de leer, el hecho de enfrentarnos a mundos ideados por personas ajenas a nosotros, acaban teniendo mucho que ver con nuestra propia realidad
y acaban enriqueciendo nuestra existencia. A través de un libro, la vida, nuestra propia vida, nuestro día a día, se puede intensificar y, como decía, aprendemos mucho de la vida en esa cosa de papel que ronda por ahí y que cuando la abrimos es como si abriésemos una puerta mágica que nos va a llevar a un mundo desconocido. De modo que abrí con frecuencia esa puerta que merece la pena. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Macarena, muchas gracias Felipe, gracias a todos, en especial a los profesores, porque es que además hay algunas caras que veo año tras año aquí en los encuentros y ya forman parte también de estos encuentros con escritores de la Biblioteca Valenciana. Gracias a todos.